amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Gustavo VII desde Guatemala y estamos transmitiendo completamente en vivo. Y tengo aquí en los estudios de Crea Record a mi querido amigo Omar De Caro, a quien también es conocido como Omar el Rockero. ¿Cómo es la cosa, amigo? Omar Rock. Omar Rock. Muy bien. Amigos, feliz de estar aquí en Guatemala y de estar con un talento joven. Él es originario de Amatitlán y desde muy temprano se vino y aquí estamos ya en el estudio. Podrán ver que todavía tenemos carita de desvelados porque, como hoy, mis queridos amigos, es el aniversario, la celebración de mi aniversario en Puertas Viejas, en la Zona 9. Y créanme que esto es como que fuera una boda o algo así, los preparativos para todo, los invitados llamando, aunque ya tienen la dirección, el horario, siguen escribiéndome, llamando, que a qué hora pueden estar ahí. Eventazo, ¿verdad? Un evento grande, señor, ¿verdad? De verdad. Entonces, como estamos implementando hoy aquí en Guatemala la alfombra roja al estilo Hollywood, hay emoción. Claro. Que hasta Omar se va a quedar. Y eso me da mucho gusto a mí. Omar, bienvenido. Dejo que ya saludes a nuestra gente. Pues aquí, un gusto, contento, ¿verdad? Estar aquí con un artista con una trayectoria enorme, ¿verdad? Ya, uy, un aniversario, 48 años, es algo impresionante. Es un placer, ¿qué puedo decir? Un gusto estar aquí. Saludos a todos, todas las personas en Amatitlán, Guate, Antigua, a todos los que, amigos que me conocen, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Está bueno, está aquí, bueno. Con un músico de talla grande de Guatemala. Pues me da mucho gusto tenerte aquí conmigo, conocerte, puesto que ya estábamos en contacto con él. Quiero decirles que hoy, pues a pesar de que a la noche es mi compromiso, nos toca un día de trabajo bastante arduo porque decidimos hacer un dueto. Voy a cantar rock con Omar. Imagínense, pues ni modo, yeah. Dije, pues vamos a hacer la colaboración, ¿verdad? En un tema que él grabó y vamos a hacer un dueto aquí ya todo listo con mi ahijado Kervin Rivas de Crea Record. Él ya también levantadito, bien despierto, listo para producir. Es que, mira, estamos haciendo producciones, pero al rayo, como decimos aquí, ¿verdad? No es de planificar tanto, no. Esto va de un solo, ¿eh? De un solo. Sí, los claro. Artistas han venido, ya grabamos con Blanca Lidia, vamos a grabar contigo, y hay más compromisos, y estamos grabando todas las partes de los artistas invitados. Después me va a tocar a mí la tarea de poner mi voz y mis videos, ¿verdad? Pero me siento muy contento de poder echarle la mano, aunque sea en algo. ¿Verdad? La verdad es un gusto, ¿verdad? Como le decía, y más que nos ayude un gran artista nacional que él le sabe de todo, ¿verdad? Ha pasado por mucho y hacer una colaboración con usted, la verdad es un honor. Gracias. Es tremendo. Gracias. Y más que todo, emocionante. Siento que me tuve que agregar, digo, bueno, si quiero salir en un video con Omar, tengo que cantar rock. ¿Rock endemoniado? No, rock. No, es rock bonito, es rock ah, bonito. Ah, bueno. Estábamos hablando de que la gente que toca rock aquí en Guatemala dice que son demonios. Pero no es cierto. Son las culturas. Y nuestra Guatemala todavía es así, muy creyente de todo. Entonces, pero no, música es música. Y precisamente yo quiero felicitar a Omar porque estamos platicando que él desde muy jovencito decide ser músico. Me recordó un poquito mi vida porque yo estudié hasta donde yo pude, hasta donde yo dije ya no quiero seguir estudiando más porque lo mío es el arte y solo saqué un cartoncito por ahí y ya dije no más. Y me estaba contando Omar que lo mismo le pasó a él, ¿verdad? Que dijo no, yo soy para la música y de la música quiero seguir porque para la música está mi coeficiente, ¿verdad? Y así es como te volvés músico. Contanos un poquito de tus inicios. Pues yo inicié en el 2017, yo aún estudiaba, como habíamos hablado, ¿verdad? Yo estaba en el colegio, empecé a cantar en el colegio, a ganar concursos. Bueno, desde chiquito ya ganaba concursos de canto, pero en el colegio fue donde elegí mi género, se puede decir, claro, que fue el rock. Sí. Entonces empecé a querer tocar la guitarra, y yo no sabía tocar guitarra. Un cumpleaños mi familia me regaló una guitarra acústica, una Navidad la eléctrica.
Yo no sabía tocar nada. Resulta que el primer día que yo empiezo a tocar la guitarra, me sale una canción el primer día, sin tener conocimientos de notas ni nada. Bueno, entonces ya aprendiendo todo esto por una banda allá en Amatitlán, tocamos, estuvimos ensayando, hicimos un repertorio. Luego, por ciertas circunstancias, pues ya no se pudo seguir, man, con esta banda. Entonces, integré una marimba orquesta. A veces, yo rockero. Ajá, en la marimba. Me fui a la marimba, ¿verdad? Ahí en la Maya Excelsior estuve. No sé cuánto tiempo, como un año y algo. ¿Y qué tocabas en la marimba, el bajo? Pues en la marimba fui a cantante. Oh, cantante de la marimba. Entonces, es que eso me llamó a mí. Cumbia, ¿verdad? Eso me llamó a mí la atención porque precisamente yo los primeros videos que vi tuyos fue cantando con la marimba, cantante de marimba. Fue cuando ya empezamos a platicar y a textearnos, ¿verdad? Porque, pues sí, toda la gente textea conmigo en Messenger. Todo el mundo me escribe y yo a veces cuando tengo tiempo contesto, a veces ni cuenta me doy. Sí, pues. Pero ahí me llamó la atención, dije, este muchacho ahora qué hace de rock si es cantante, ¿verdad? Bueno, por eso es que estamos aquí, para platicar precisamente de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la marimba? ¿Cómo es que ya después decides irte a la guitarra? Pues, yo sabía tocar guitarra y todo, y estuve ahí en la marimba, calidad. Estuve ahí un tiempo, todo bien, pero yo quería, mi género, el rock, sí. Y yo sabía, pues, que para eso había nacido, para el rock. Entonces, ya habíamos hablado con Jorge Melgar, que es baterista de la banda, ¿verdad?, El Caballo Loco. Un saludo a mi querido Jorge. Salud, Jorge. Jorge, aquí estoy en Guatemala. Ojalá te pueda ver, porque tenemos mucha comunicación con él, pero ahorita que estoy aquí no me ha escrito, no tendrá redes, ¿cómo dará la cosa? No, tal vez no se ha dado cuenta, digo, ¿verdad? Yo no se ha dado cuenta, porque él también se mantiene ocupado. Sí, sí. No se ha dado cuenta. Empiezo a hablar con Jorge Melgar, ¿verdad? Incluso antes de que yo entrara a la marimba, empiezo a hablar con él, pero no habíamos llegado a un acuerdo concreto. Hasta que después empezamos a ensayar y todo. Con el tiempo, ¿verdad? Hicimos el Rock and Pop, que es la banda en la que estamos nosotros, ¿no? Okay. Está Alfonso Colindres, está Jorge Melgar, estoy yo. Ahorita ahí van a haber nuevos integrantes, ¿verdad? La banda se va a hacer mucho más maciza, mucho más fuerte, uh-huh. Porque vienen buenos músicos, ¿verdad? Vienen grandes músicos. Isabel creo que va a haber una guitarrista rítmica, ¿verdad? También canta en inglés y en español. Va a haber un tecladista, se está hablando de que él vaya a entrar al teclado, entonces la banda se va a volver así muy fuerte, ¿verdad? Vamos a hacer música original, también vamos a tocar covers, pero nuestra intención, ¿verdad?, es el CD original. Claro. Nuestra intención es música original, hacer una banda así de altura, claro, nacional. Pero bueno, pues la banda de Jorge, pues es una banda de muchos años también de trayectoria. Entonces digo yo, bueno, ahora están integrando música joven, gente joven, en el caso de Omar. En este caso solo vos estás ahorita de joven con ellos. Sí. No estoy diciendo otra cosa que conste, ¿eh? Son profesionales los del Caballo Loco, pero ya estamos maduritos, ¿verdad? Entonces, sos el patojo. Sí, cal, se puede decir. El bajista que va a estar ahorita, también como es más grande que yo, pero está en otra generación. Sí, sí. Está en cabal, entonces cabal, como dicen ellos, me han dicho, va, que soy el más pequeño ahí de la sí, banda. Sí, claro, claro. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Estamos haciendo un bonito proyecto. Ahorita en este mes, ¿verdad?, vamos a hacer un ensayo general de todo, uh-huh. Y vamos a ensayar también música original. Nos pueden seguir, va, en las redes, claro. El Rock and Pop estamos. Nos pueden encontrar, tenemos nuestra foto de logo, ahí estamos nosotros en la portada, ahí nos pueden encontrar. Tenemos canal de YouTube también, Rock and Pop igual se llama, ya hemos subido algunos covers ahí. Ajá, sí. Sí, es el Black Knight, Living After Midnight, cosas así, canciones, sí. Hemos subido. Qué bueno. Pues uh-huh. ya estás con músicos profesionales, ¿cómo te sentís de estar con ellos? Porque ahí viene la ventaja, ¿verdad? Que este muchacho con 5 años en la carrera ya está haciendo, ha sido parte de una marimba. En la marimba definitivamente aprendiste mucho, porque sí. Cantar en vivo y cantar con un grupo marimbístico, que es como que fueras a cantar con una orquesta completa, un mariachi completo, sí, en sí, fin, sí. Porque se tiene que acoplar uno a los acompañamientos, a los tonos. Eso es mucha experiencia para alguien que canta.
¿verdad? Y en el sentido de la banda, pues ahora vas a tocar la guitarra y vas a cantar también. ¿Cómo has sentido ese conocimiento que te han dado los músicos con los que has estado? Pues la verdad, he aprendido bastante, ¿verdad? Cosas buenas de todos los músicos, disciplina, consejos, ¿verdad? De que los músicos están diciendo, mira, aquí puedes hacer esto y lo otro, y qué tal si metes una voz aquí, o qué tal si quitas este adorno. Entonces, ahí va aprendiendo uno, ¿verdad? Va aprendiendo que uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible, sin tanto y sin menos. He aprendido eso, gracias a Dios, con los músicos. Mi papá, que saludos a mi papá, Gustavo de Caro, es la voz líder de la Marimba Orquesta Maya Excelsior. ¿Ahí es tocayo? Sí, se llama Gustavo, mi papá. Saludos, sí. Tocayo. Yo también me llamo Gustavo. ¿Verdad? ¿También te llamas Gustavo? Sí, somos Gustavo, así que estamos todos. Bueno, los tres Gus, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Sí, entonces mi papá pues me ha ayudado, me ha aconsejado bastante también. Qué bueno. Mi hermana es cantante. Marilyn se llama, saludos a mi hermana. Saludos también. A Marilyn también. Ella está en una escuela de canto, pues también me ha dado técnicas y todo, ¿verdad? Porque eso te iba a preguntar, ¿has estudiado algo o ya viniste con el talento? Y ya vine porque sí, no he estudiado nada. No has estudiado nada. Usted me pregunta de cómo toco la guitarra, pues escucho y copio. ¿Así? Copy-paste, ajá. Perfecto. Sí, así, igual batería. Amigo, no es por nada, no es por presumir, pero los guatemaltecos... somos pilas. Yo ya estoy hablando igual que todos aquí. Ya voy a llegar cambiado yo a Los Ángeles. ¿Verdad? Pero sí, el artista guatemalteco, la mayoría que ha logrado tener un lugar en el arte, es gente que viene sin conocimiento alguno. ¿Verdad? Que es un conocimiento nato. Ya nace uno con eso. A mí me preguntaban ayer también si yo había ido a escuelas de música, de canto. Y no, pues yo desde los 5 años que me acuerdo ya cantaba y nunca fui a ninguna clase de música ni nada. Lo que sí pasa con uno en la carrera, como lo que te está pasando a vos ahorita, es que te vas juntando con gente de más conocimiento. Exacto. Y vas aprendiendo, sí, de los demás. Porque eso sí pasó conmigo. Cuando yo ya empecé a cantar profesionalmente y empecé a tener contratos en televisión, en radio, donde yo ya cantaba acompañado de grupos o de marimbas, yo llegaba con una tonalidad y los mismos maestros, directores me decían: Gustavito, puede cantar un poquito más alto, mire, le voy a cambiar la tonalidad. La primera vez que me dijo eso Emilio Ramírez García, me quedé yo, ¿cómo que me va a cambiar la tonalidad? O sea, no le entendí, pues, ni modo, estaba nuevo yo en esto. Entonces me cambió el tono, me lo subió en una canción que iba a cantar, me dijo, pruebe ahí, y empecé a cantar, ¿no? Como vos decís, somos músicos, sí. Entonces inmediatamente subí el tono y empecé a cantar y le dije, hasta me siento mejor. Y claro, me dijo, porque ahí está su verdadera voz, me dijo. Ahí aprendí yo que entonces yo no podía cantar lo que oía tal como era, sino que siempre iba a haber un cambio. Y hasta el día de hoy yo le subo a las tonalidades de otros artistas cuando canto la música de otros artistas. En el caso de Juan Gabriel, las bajo. Porque ahí no, se están demasiado es que ¿verdad? Dios. Pero ahí la mayoría de baladistas les he tenido que subir los tonos cuando han hecho los arreglos para mis grabaciones, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que uno está cantando con su propio conocimiento, con lo que le da, sí, el cuerpo a uno. Claro, con lo, ¿verdad?, que uno tiene, ¿verdad? Claro, por ejemplo, mi sobrino, mi ahijado, Kervin, este muchacho canta como jilguero también, ¿verdad? Entonces tiene que escoger si va a cantar como tenor o va a cantar como baladista. Eso ya lo tienen claro. Pero qué bonito que se puede adaptar. Igual, sí, vos te adaptás a hacer una voz y puedes cantar en otra. Exacto. Igual me pasa a mí, ¿verdad? Aquí ahorita yo estoy aprendiendo a hacer segundas y todo, porque ahí sí que digo yo, no, ahí me tienen que dirigir, pero lo podemos hacer. Claro. Porque claro, tenemos el producto, tenemos, sí, el conocimiento para hacerlo, ¿verdad? En tu época de inicio, Omar, ¿qué es lo que más recordás? ¿Cuál fue tu primera oportunidad de darte a conocer con la gente, la que más recordés que sea significativa para vos? Ah, pues, en el colegio ya había cantado, ya me conocían los del colegio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo bien. Pero lo más bonito fue cuando tocamos allá con la banda. Ya hicimos el primer evento y todo. Entonces ya llegaban personas que claro, no conocía y todo, entonces... Ya te impusiste, pues. Sí, empezaban a cantar y a corear y todo, entonces esa experiencia la tengo guardada como una bonita, ¿verdad? Porque en inicios
Yo no tenía el pelo largo, tenía el pelo corto, usaba una boinita así, como la de Brian sí, Johnson. Sí, ahorita me dijo me voy a soltar el pelo, pero dije, ¿a dónde? Le dije, se hizo el... Me dice el peinado el ninja. El peinado ninja se hizo, pero a la noche se lo va a soltar porque va a estar hoy en la alfombra roja de mi aniversario. Por la gente que va a llegar, lo van a poder conocer en persona, se van a poder tomar fotos con él. Y contame, ¿cuáles son tus artistas favoritos en el rock? Porque veo que ahorita traes una camiseta del Kiss. Kiss, ¿verdad? Es. Eso es legendario, ¿verdad? Sí. Entonces, contame de algunas bandas de antes y me contás de algunas bandas nuevas. Nuevas. Pues, el Kiss también me... Ah, sí, un post-it. Ah, también, aquí está el Kiss. Pink Floyd, aquí también un post-it. Pink Floyd. Lo escucho, Pink Floyd también. Ya voy a resultar yo rockero también. Pues de bandas antiguas, aquí de Guatemala o donde sea. En donde sea. ¿Dónde? Ah, bueno. No, la mayoría que dan influencia a la gente son los que están afuera. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles han sido tus favoritos? ¿Quiénes crees que te influenciaron? ¿Qué quisiste agarrar de los demás? Pues mi banda favorita, claro. la mía, es AC/DC. Mucha gente ya lo sabe, ¿no? Porque subo covers de ellos cada rato, hay muchas canciones, entonces me las han pedido. Guns N' Roses, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, Kiss, Nirvana, muchas bandas, pero por la que yo estoy más inspirado y me gusta el estilo es AC/DC, que es hard rock. Okay. Es un rock muy bonito, agradable. Me viene a mi mente ahorita Creedence. Oh, Creedence, sí, también. Have you ever seen Pero ¿qué diferencia había entre Creedence y las otras bandas? Porque sí veo que hay diferencia de música. Pues, ¿verdad? Creedence era más mellow, más tranquilo. Ok. O sea, y las bandas que yo le acabo de mencionar son más pesadas, ¿no? No, pues sí. Llevan un género más tan, tan, tan. Entonces tiene un ritmo más fuerte. Creedence, pues es más que todo más base, ¿verdad? Como la inspiración de los que yo le dije. Sí, más melódico, ¿verdad? Sí. Más melódico, sí. Sí, porque no crean, yo he oído rock, pero no me he quedado a oírlo todo. Beatles, ¿verdad? Los Beatles, ¿verdad? También. Oh, sí, no. Y a otro género también, ¿verdad? Sí. Beatles esa parte también, balada y todo, pero con sonido. Chuck bueno, Berry, muy bueno. Exacto. Sí. La música evoluciona, si no vean ahorita cómo estamos de fregados con la música actual. Pues. Ay, Dios mío. En serio, pero lo que le gusta a la gente también actual, ¿verdad? Y de las bandas nuevas, por ejemplo, de aquí de Guatemala, ¿a quiénes podemos mencionar que crees que están sin incluir a Caballo Loco? Porque Caballo Loco ya es una institución de Guatemala, es reconocida en todo el mundo, y mis respetos para mis amigos y mi cariño. Pero de las bandas ahorita que están aquí nuevas, por decir algo, ¿quiénes? Bueno, mejor no te voy a preguntar eso, te voy a decir quiénes destacan, y si no menciona a alguien se van a enojar. ¿Pero crees que hay un buen producto en Guatemala ahorita dentro de los medios, dentro de las bandas de rock? Bandas nuevas que estén surgiendo ahora, no he escuchado ninguna banda que tenga algún éxito que sea un material que uno diga, ¡ay, esta banda es muy buena! Okay. O sea, todas todavía están en la lucha. Todos hacen covers, el problema. Entonces, bandas nuevas, muchísimas, hacen covers. Y pues por covers pueden contratar a esta, que viene siendo lo mismo. Okay. Viene siendo lo mismo porque todas tocan lo mismo. Entonces, pues, música original es lo que pienso yo que Guatemala necesita. Para todas las bandas que tal vez estén viendo esto, ¿va? Música original. Entonces, ahí es donde empiezan a destacar. Mm-hmm. Si no, véase Viento en Contra, El Tambor de la Tribu, La Luz Nahual, BMS Urbana. No son coveristas. Sí, son originales. Saludos para todos ellos. Todos ellos son mis amigos. Saludos. Saludos para todos. Álvaro Aguilar, ¿dónde estás? No me has llamado. Aquí estoy en Guate, te quiero ver. Va, y ya se emocionó la CIA. Se dobló. Ahorita la vamos a arreglar. Bueno, es que no se fue al suelo, ¿verdad? Sí. Pero sí, definitivamente tocaste un tema muy bueno. Y es lo que mucha gente dice. Habrán comentarios, porque creo que nos está viendo gente, ¿verdad? Un saludo para Carlos Maldonado, de Músicos Chapines, ¿verdad? Estuvo en contacto ahorita conmigo, le dije te voy a mandar saludos, porque lo suspendieron en Facebook, no sé qué hizo, y ya lo suspendieron, igual que yo no puedo transmitir en vivo otra vez, pero estamos transmitiendo en el canal de Kervin, de ahí lo vamos a pasar está en mi página. Ok, aquí tenemos a Ronnie Moreno, dice bendiciones a cada uno, profe, Jerónimo Calel también, buenos días, ahí está, a ver Carlitos Maldonado, ¿a qué hora vas a aparecer?
aunque sea dejarnos un mensaje, pues, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que estamos en vivo completamente y estamos conociendo más a Omar Décaro, que definitivamente pues tiene nuestro apoyo. Vamos a hacer cosas nuevas ahora que estoy acá. Y pues yo me siento emocionado. Mira, sos un muchacho que contagia el entusiasmo. La verdad. Pues gracias. Claro. Porque ese entusiasmo que trae, la emoción, pues ya me lo contagió a mí. Y yo soy así también, ahora soy más todavía. ¿Verdad? Pero qué bonito, porque eso es lo más importante en un artista. Tener el deseo de realizar los proyectos que uno tiene en su mente. Sí. Porque si te das cuenta, le pasa a uno en la cabeza un montón de cosas. Ah, demasiado. ¿Verdad? Pues uno piensa, va y... Pero si uno no le pone que voy a esto, voy a lo otro. Uh-huh. No, no. Claro. Omar, ¿cantas en inglés? Sí, sí canto en inglés también. Okay. Qué bueno. ¿Y cuántas canciones tenés? ¿En inglés? No, en general. Ah, en general. Ah, no, no, no tengo un número porque fíjese que a mí me dicen una y de repente me la sé. Y así va. Voy... No, pero canciones tuyas. Oh, pues, originales. Originales. Pues grabados como demo, tengo nada más dos demos. Okay. Pero tenés más canciones para grabar. Uy, tengo como dos CDs para grabar. Ok, perfecto. Sí. O sea, hay material. Amigos, yo hago aquí un pedido. Hay gente que quiere que Guatemala surja con los nuevos talentos. Por favor, ayúdenos. Estaba sabiendo yo aquí que Omar, él quiere hacer su estudio en su casa. ¿Cómo es que grabás? Contame, porque yo me quedé sorprendido. Pues mi forma de grabar, ¿verdad? Son dos celulares, aplicaciones, ¿verdad? Pongo ahí, como le dije, rogándole a Dios, a que no pasen carros ni motos, uh-huh, una caja y a grabar ahí y el teléfono grabando, ¿verdad? Entonces, uh-huh, saco la pista y voy a aprender, aprendí a usar ahí un programita que me ayuda a silenciar cuando pasan carros o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí, y después la guitarra, micrófono y a grabar, pues también así todo, luego natural, un bajo, así, a grabarlo también. Claro. Con micrófono, la batería, pues un teléfono ahí lo pongo a colgar, ¿va? Wow. Lo pongo a colgar y... Para que agarre el sonido. Para que agarre el sonido, entonces ya grabo la batería y todo. Después uno las pistas, da en una aplicación y así es como lo grabo todo, ¿no? ¡Qué paciencia y qué amor! Bueno, hoy estás conociendo el estudio acá, de Crea Record. Y estoy seguro que el estudio, porque prácticamente Crea Record se está convirtiendo como en una fundación para las artes. Saludo para Axel, que también colabora aquí. Y pues yo también estoy haciendo todo lo posible por poner mi conocimiento en esta institución. Vamos a hablarle así como fundación musical, ¿verdad? Fundación de arte, para poder ayudar a los muchachos, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que Kelvin te va a decir que cuando querrás venir a grabar acá, vas a poder venir. Pero qué lindo fuera que la gente dice, yo quiero ayudar a la juventud. Aquí tenemos un muchacho que necesita un estudio en su casa. O la ayuda de alguien también que tenga otro estudio que le diga, cuando querrás venir a grabar acá, aquí te apoyamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez hoy ya vas a tener el apoyo aquí con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Pero hay más gente en otros lados del territorio guatemalteco. Yo conozco gente en Huehuetenango, en Cobán, en Puerto Barrios, en Petén, en Xela, en Zacapa, que son buenos artistas, pero no tienen dónde ir a grabar. Entonces, si alguien por ahí, en estos lugares, tienen facilidades para brindarle la mano a los muchachos, por favor, yo se los pido, ayúdenlos. Porque si no, Guatemala va a perder la identidad. No vamos a tener artistas en Guatemala realmente que puedan representarnos al país. Yo lo digo porque yo lo estoy viendo desde un punto de vista que yo vivo fuera del país y no tenemos artistas. A la hora que a mí me preguntan, Gustavo, ¿a qué artistas puede traer usted a Estados Unidos para que represente su país? Perdón, hay, pero no hay. Gabal. ¿Me entendés? Hay, sí, hay, pero no hay. Porque nadie tiene su buen material, nadie tiene sus propias canciones, nadie tiene una imagen realmente de un artista que pueda ir al extranjero a representar al país. O simplemente a dar a conocer su talento. Entonces, antes no era tanto, antes costaba, pero ahora cuesta más. Me estoy dando cuenta que ahora cuesta más. Entonces, pero hay gente que habla, que podemos ayudar, queremos ayudar, pero que se vea. Es lo que yo pido.
que se vea, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, yo aquí estoy moviendo a todo el mundo y tratando la manera de unificar a la gente y que se ayuden unos con otros, porque solo así vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Porque tenemos buenos elementos dentro de nuestro círculo artístico Chapín, que yo me siento orgulloso de todos y a todos los admiro y a todos los felicito, pero por favor trabajen también duro, no se venzan, ¿verdad? Sí. No hay que tirar la toalla, hay que seguir y seguir y seguir hasta que se logra. La carrera del artista no termina, nunca, ¿verdad? Entonces, pero si uno tiene el entusiasmo y ese amor, uno va a salir adelante, ¿verdad? Algo que querrás agregar antes de que se nos termine de quebrar la silla. Pues, pues de que puedan seguirme en mis redes sociales, ¿verdad? Okay. Tengo una página y un canal de YouTube que aparece como Omar Rock, que así me han conocido allá donde he tocado, ¿verdad? Es el nombre que me he puesto. Sí, pues el autonombre, bien. Digo, sí, está bien, Omar Rock, está bien, ajá. Se ve bien. Tengo página y canal de YouTube, me pueden encontrar en Facebook como Omar de Caro, ¿verdad? Instagram, Omar de Caro también. Entonces ahí estamos. ¿Ese es un nombre artístico o es tu apellido? El de Caro es mi apellido. ¿Te vieron? Tiene nombre propio. Sí, sí. Omar de Caro. Qué bien, bonito, bonito apellido. Gracias. Saludos a tu papá, saludos a tu mamá, a tu hermana. Saludos porque a todos. Ahorita han estado en comunicación y aquí me están llegando mensajes, a ver si es Carlitos, algo me quedará decir. Ok, bueno, sí hay mensajes acá. Pero ¿por qué escriben por inbox? Pongan comentarios, o bueno, o de repente ya no pueden comentar. Puede ser. Estamos mal con Facebook, yo no sé qué está pasando. Facebook está fallando. Porque yo no pude transmitir ahorita y pues ya estoy en mi página original. Les quiero recordar, hay otra página con mi nombre, pero esa ya la voy a desaparecer, porque mucha gente se confundió, ¿verdad? Sí, pues. Pero ya gracias a mi ahijado que ya la recuperamos. Yo mismo creo que me había hackeado. Ay, Dios mío. Sí, es que con tantos movimientos que le hago a la cosa. Sí, no hubo hacker, realmente. Y ya averiguamos y pues yo creo que yo mismo me bloqueé, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos de nuevo porque yo vine a servir a mi gente. Por eso estaba angustiado que no tenía cómo hacer las transmisiones, ¿verdad? Y como hay tanta gente linda, gente realmente que yo los bendigo. En nombre de Dios, bendiciones para todos ustedes porque siempre están apoyando lo que yo hago, porque les estoy llevando a ustedes personas que todavía no son muy conocidas y quiero que los apoyen. Ese es mi interés. Así que, Omar, muchísimas gracias, por tu sacrificio de venir a las 6 de la mañana, me vino a levantar. Y aquí se va a quedar conmigo porque va a estar hoy en la noche en el evento y quiere estar en la alfombra roja y todos están invitados, ¿verdad? Pero acuérdense que tienen que reservar su espacio o llegar temprano porque presiento que el lugar va a estar sí. Seguramente en el aniversario de 48 años, no se lo pierdan. Sí. En Puertas Viejas, ¿verdad? Puertas Viejas de la zona 9 y personalidades del mundo artístico van a decir presente esta noche. Algunos van a llegar a la alfombra roja, otros van a llegar al show y los demás van a llegar al party, a la fiesta. Porque después del show va a haber un tremendo parrandón con una orquesta invitada. Que por cierto, no me mandaron el nombre, pero bueno, es que me dicen que me quieren dar sorpresas. Sí, pues. ¿Verdad? Pero a mí no me gustan las sorpresas. Sí, amigos, muchísimas gracias. En controles, Kelvin Rivas. Y síganme en la pista porque hoy es un día de mucha actividad. Hoy es viernes de Dolores aquí en Guatemala. Un saludo para todos mis amigos de la USAC. Ya estuve con ellos antier, ya estuvimos con la USAC antier, ¿verdad? Entonces, pero, y hoy pues no puedo ir a la actividad de ellos, pero les mando mis buenas vibras, que todo salga bien, bendiciones, que Guatemala siga floreciendo, que sigamos siendo buenos chapines, porque sí lo somos, somos buena gente, pero tenemos que trabajar duro y juntos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.